Es la hora del stand-up, es la hora del podcast, es la hora de la música, es la, ¿sí me explico? O sea, como que cada quien tiene su propia. Entonces, hay mucha gente, ahorita está medio topado aquí en Monterrey, hablaba con un amigo de los que eran los nuevos, ya no es los nuevos porque ya tiene mucho haciendo, pero no viene gente que quiera hacerlo, porque la gente quiere hacerlo porque es fan de los que lo hacen, ¿sí me explico? Entonces, es que yo soy fan de este, quiero hacer lo mismo, entonces me subo a un escenario, sin la disciplina. O sea, no vienen con la preparación. Es nada más de. Exacto, güey. Sin la disciplina, sin la constancia, sin la estructura. O sea, yo quiero hacer stand-up, pero, ajá, ¿y tienes equipo? ¿Cuántos minutos tienes de stand-up? No, pues hago 5 minutos, puta. O sea, es que no me invitan a shows. ¿Cuánto haces de show? 10 minutos, no mames. ¿Quiénes son los mejores de México, güey? En stand-up. ¿En stand-up? Sí. En sátira, no, perdón, en lo que tú haces y en stand-up, güey. ¿En lo que yo hago? Sí. ¿Tú? Pues mira, yo creo que en stand-up Franco es un gran referente. Es un fenómeno mediático muy cabrón. Creo que hace un gran trabajo así. ¿Por qué se volvió tan...? ¿Por qué explotó Franco como explotó? Por la ola. Te subiste a la ola en el momento justo. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo de, a ver, cuando yo me bajaba a dar shows de Juanita, Franco estaba ahí y me decía, ¡ey, con madre, no sé qué! Y yo, órale, amigo, buena suerte, la chingada. Yo tengo mensajes de Franco diciéndome, ayúdame a compartir mis canciones y mis no sé qué, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque él estuvo en un buen momento, alguien vio su trabajo, lo empezó a replicar, funcionó y con madre. No tienes idea, ni yo lo sé. ¿Cómo psicológicamente eso te empieza a afectar, güey? Si yo me estoy volviendo loco porque estoy llenando los bares, ¿qué te vuelves loco si llenas una gira en Sudamérica? ¿Sí me explico? En 10 países. Unidos. Sí, dices tú, necesitas estar... ¡Ay, güey! ¿Y tú crees que a él no le ha pasado lo de las... Sabemos todo, claro, que las traiciones y que primero sí, luego no, y luego la lana, y luego a todos les pasa, ¿sí me explico? Entonces, bueno, creo que Franco es un gran referente. A mí me gusta mucho su trabajo, la neta, y no es, obviamente, a pesar de ser amigo y compa y todo, me gusta mucho su jale. O sea, creo que es un muy buen trabajo y es un gran referente. ¿Sabes que alguna vez en mis primeros viajes de más chavo, bueno, antes que tú, de 28, 29, pero uh-huh. así como estás tú, mis primeros viajes de corresponsal de guerra iba. Y yo pensé que siempre lo difícil era pues, que te disparen, güey, ¿no? Y ver muertos y uh-huh. todo. Y al principio creía que sí. Y después me encontré con que lo más difícil era volver a mi casa, güey, y estar otra vez con mis amigos, volver a dar clases, estar en la vida cotidiana, porque tú venías totalmente fragmentado en este tipo de cosas, güey. Y yo tardé mucho, güey, tardé años, me encerraba, no sabía cómo, porque sentía que nadie era como yo, porque nadie había visto lo que yo, y empiezas como a disociar ciertas cosas, güey. Que ahora al escucharte es más o menos así, ¿no? O sea, no te preparan para el post-éxito, güey. Exacto. ¿No? O sea, nadie te dice, güey, una vez que tengas éxito, prepárate porque vienen estas cosas. Uh-huh. Tal vez te lo puede explicar, y es lo que te quería preguntar, gente que ya pasó por ese camino. Uh-huh. Un Franco a niveles ya... Sí, sí, ¿no? Sí. U otros que te digan, güey, no. Te está cerrando, pero va a pasar. Y aparte, va a pasar esto, güey. Gracias a Dios, por ejemplo, he platicado con él sobre estos temas, y me ha contado mucho de las cosas personales que le han pasado y cómo se vuelve él, cómo se vuelve la gente, cómo la gente a veces te quiere echar la culpa de que tienes éxito. No, pues es que ya no hablas. Güey, no sabes todo lo que estoy pasando, ¿sí me explico? No lo sabes, la gente no lo sabe. Es más, cuando pasó todo este tema de las elecciones, yo estoy en un grupo de WhatsApp de la colonia, nadie sabe que soy yo, pues estamos ahí de que no hay luz. De vecinos. Y vendimos, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando pasa todo esto de las elecciones, alguien mandó una nota de lo que pasó con la denuncia y todo ese tema. Entonces, un güey que conozco, medio conozco, uh-huh. Ve la nota y pone, hay que apoyar a nuestro vecino, Marco Polo. Y empiezan todos a brincar. ¿Cómo? ¿Cómo que aquí vive? ¿Dónde? Sí, allí en la casa, no sé qué. Fum, 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 fum. Tema. Dices tú, no saben medir lo que a veces te pasa, ¿sí me explico? Por mil cosas. En el tema que me preguntas de quién hace lo mismo que yo, sé que hay gente haciendo sketches, sé que hay gente haciendo parodia política y demás, más creo que estoy haciendo algo diferente, que ahorita está tranquilo, que no quiere decir que no vaya a estar activo o más, con más revolución durante algunos años tal vez. No lo quiero dejar morir porque fue un gran movimiento. Creo que estuvo muy chido y no creo que vaya a ser el final de esto.